Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Les pido un segundito, voy a iniciar acá en Facebook, que es que siempre se pone un poquito lento. David, José, ¿cómo vamos? Bienvenidos. Buenas noches. Creo que no empezó a streamear. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos. Jessica, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Vamos a ver un repaso de hipótesis y vamos a ver qué se puede operar. Hice backtest de la estrategia de ayer y me salió un 2 a 1. ¿Y el 2 a 1 fue en demo o en real, David? ¿Y en qué activo? Comparta, por favor, Dios mío, porque necesitamos 2 a 1, rapiditos, así en scalp. Demo en libra dólar. Ah, ok, súper bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió? Lo más importante, ¿cómo se sintió? ¿Cómo se sintió con la estrategia? ¿Le gustó? Carlos, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Placer saludarte. Ya estamos en vivo en Facebook también. Buenas noches para la audiencia de Facebook, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué me cuentan? Hendrix, bienvenido, buenas noches. Un saludo grande para ti. Espero todos se encuentren muy bien. Les voy a pedir un favor, tengo que escuchar una cosa urgente, que tengo unos problemitas. Entonces, qué pena si me ven con el celular en la oreja, ¿vale? Ya vuelvo con ustedes. Qué pena con ustedes, ya vuelvo. Ya, qué pena con ustedes. Así es. Entonces, como les comentaba, vamos a ver en un análisis, un repaso de hipótesis, vamos a ver qué podemos negociar. El euro finalmente se terminó desarrollando de acuerdo a lo que teníamos planeado, realmente muy bien. Por acá, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bueno, vamos a ir leyendo el aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencia, CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados y que tengan en cuenta si sus circunstancias financieras personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Muy importante, la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Iraima, muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Dicho esto, entonces vamos a revisar qué tenemos por acá en el repaso de hipótesis. Si recuerdan, los índices americanos dijimos que podían subir, el Standard Poor's ya volvió a máximos históricos nuevamente. El Nasdaq tiene una desalineación un poco extraña. La llamo extraña porque realmente el Nasdaq generalmente pues, es casi idéntico al movimiento del Standard Poor's como tal, ¿vale? Entonces, nada, aquí tenemos a nuestro amigo el Nasdaq, Eurostack, en la triple temporalidad, mensual, semanal, diario, H4, H1. Habíamos dicho que podía ser alcista, efectivamente lo fue. Patrones intradiarios, creo que tendríamos que irnos a 15 minutos, hubo algunos, no muy claros. No muy claros, bueno, por aquí yo debo también uno, pero creo que se habría podido negociar con la estrategia de scalping, tal vez. ¿Vale? La que vimos ayer creo que habría sido una buena forma de negociación para este Nasdaq 100. Hola Camilo, ¿cómo estás? Buenas noches. Otro que también se desarrolló súper bien, y por acá Elena, buenas noches, fue el eurodólar. El eurodólar creo que ese me gusta mucho. A ver, no sé si para mañana, pero tal vez para la próxima semana. Fíjense que tiene un patrón muy interesante. Quiero que lo veamos bien en detalle. Y un saludo también para acá, para José y para Basilio. ¿Cómo vas? Buenas noches, bienvenido. Entonces, a ver. En este momento, el eurodólar está haciendo lo que se considera un LH, ¿vale? Este sería entonces el primer LH. Este podría ser el segundo, pero está en duda. ¿Por qué?
porque ese máximo menor no se ha desarrollado y tendría que superar los mínimos. Y yo creo, desde mi, digamos, desde mi análisis técnico, que ese LH, ese máximo menor, ¿vale?, va a fallar en el desarrollo. Como ustedes saben, a mí me encanta la fractalidad. ¿Qué pasa si ese LH falla en el desarrollo? Pues muy sencillo, veríamos en el marco de 4 horas la aparición de un primer HL, ¿vale? Ya hubo uno, sería, en cambio, perdón, el segundo HL, ¿vale? Segundo HL, ya que teníamos acá un primer mínimo mayor, con posible desarrollo alcista hasta el 1.20.35. No sé si esto pueda ocurrir mañana, no sé si puede ser la otra semana, pero de aparecer este segundo patrón, creo que tendríamos la confirmación más interesante. Fíjense la zona del euro tan importante que está testeando. Y podríamos irnos a buscar compras impresionantes en el euro. El mercado ya se reanimó, realmente hoy empezó la reanimación, pero esperemos que mañana también continúe. Simplemente haciendo ese HL, pues podríamos ir a buscar compras. El activo finalmente puede seguir subiendo, ya que no tiene ningún tipo de extensión, no tiene sobrecompra, ¿vale? Está muy bien. Quiero verlo en 15 minutos a ver qué tal está. No, está muy bien, realmente podría seguir subiendo, pero creo que yo sí esperaría a ese patrón técnico, ¿vale? Esperaría a que falle ese máximo menor para empezar a buscar la continuación alcista. Pero me gusta mucho el euro, realmente me agrada lo que está haciendo, entonces simplemente esperemos a ver qué acontece y buscamos entonces unas compras en el activo. Libra dólar, creo que lo dijimos mucho, alcista, este yo le creía, también hizo el mínimo mayor en 4 horas. Lo que pasa es que tuvo mucha, mucha volatilidad. Tal vez si uno hubiera negociado esto en el marco de 4 horas, ¿vale? Algo así. Pues sí, qué susto se lleva uno cuando se le activa ahí esta misma vela. Pero bueno, iría muy bien el desarrollo de esa operación. Realmente se están cumpliendo las hipótesis de la semana. El problema es que los patrones no estuvieron tan claros, ¿vale? Los enrangamientos y la lentitud de los activos pues nos hicieron ver de lunes a miércoles que no había como muy buenas oportunidades de negociación, mientras que hoy jueves pues las oportunidades empezaron a dar, ¿vale? Entonces pues ya también son cosas que no dependen 100% de uno, ¿vale? Miren en 15 minutos, perdón, lo que tenemos, un poquito extendido, pero el movimiento alcista no estuvo tan interesante. Listo, realmente creo que la negociación para 5 minutos habría sido un poco mejor. Jaime, ¿cómo estás? Y Aguiar, ¿cómo vas? Buenas noches. El activo sigue teniendo fluidez. En H4 no tiene sobrecompra. Está un poco extendido en velas, pero las velas son de rango estrecho. Entonces, cualquier mínimo mayor del marco de 1 hora creo que serviría bastante para una negociación alcista, ¿vale? Cualquier primer HL podríamos entonces venir a buscar compras nuevamente en el activo. Me gusta mucho lo que está haciendo la Libra. Este podría ser una oportunidad incluso para scalping mañana, ¿vale? Ya saben cómo se hace eso. Vámonos a nuestra plantilla operativa de scalping. Y miramos, quiero que revisemos entonces cómo lo podríamos anticipar según la estrategia que tenemos plenamente definida. ¿Listo? Libra dólar H1, 5 minutos. Vale. Entonces, en 1 hora lo podemos ver claramente alcista. En 5 minutos, pues el activo. Fíjense que por más de que ha estado al alza, creo que han habido muy pocas oportunidades. A ver, yo quisiera ver la que David tomó. Voy a tratar de identificarla. Creo que ya la vi. A ver, usted me confirma, David. Pero no hubiera dado el 2 a 1, entonces no. Tal vez esta. Tal vez pudo haber sido ese. No estoy, bueno, no puedo saberlo porque no, pues no sé exactamente dónde entró. Pero, o no sé si fue mucho más atrás. De pronto fue más atrás. Quiero tratar de encontrar la operación de David. Yo creo que fue más atrás. Hoy es 10 de marzo, ¿cierto? Hoy es, ah, no, es que hoy es 11, ok. Tuvo que haber sido por acá, por acá, por acá. Tal vez esta. Fue en la mañana, puede haber sido esta. Bueno, realmente no importa cuál haya sido. El caso es que le dio, pues, le dio beneficios. Aquí está enrangado, claramente por la sesión. Entonces, lo que yo esperaría sería que el activo, ojalá, entonces, haga una corrección en tiempo, se mantenga por encima de sus dos EMAs, y cuando haga la corrección en tiempo, entonces ya buscar el patrón directamente en el marco de 5 minutos. Eso sí, negociaciones pues para sacar un 2, por mucho 3 a 1 en relación riesgo-beneficio. Listo. Creo que esa sería la oportunidad para la Libra. También podríamos manejarlo de igual manera para el euro, ¿vale?
para el euro también podríamos manejarlo de esa forma. Si miramos el euro dólar, creo que también podríamos hacer algo muy similar. Realmente sí. Fíjense que vamos a verlo. Quiero verlo. Es más, creo que para mañana la estrategia entonces en mi caso será irme a scalping. A ver, en 5 minutos, sí. Miren, aquí dio, por ejemplo, un hermoso patrón. No sé si lo están viendo, pero maravilloso. ¿Vale? Una vela, una, pues estas velas de rango amplio cuando suben así no lo obligan a uno a gerenciar. Entonces podríamos buscar, creo que sí, creo que yo creo que con estos mercados tan laterales es mucho mejor buscar una estrategia de scalping claramente con patrones claros. ¿Listo? Vámonos con australiano, que también teníamos una hipótesis alcista y se terminó desarrollando muy, pero muy bien al alza. Miren esa belleza. Llegó a esta zona de línea de tendencia, empezó a subir fuerte. Este creo que sí presentó muchos más patrones que los otros, ¿no? Presentó mucho, mucho, mucho. El US 2000, Jessica nos pregunta por el Russell 2000. Bueno, creo que en Tickmill no tenemos el Russell. Dame un segundo, pero si no lo tenemos. Sí, no, no tenemos lastimosamente el Russell 2000. Pero bueno, ahora lo miramos en TradingView, ¿vale? Pero lo que es el dólar australiano me parece que puede seguir subiendo. Ojo, en H4 está en una fuerte resistencia. Esperaría que la vulnere el 0.78. Pero pues finalmente se cumplió la hipótesis del desarrollo alcista. El problema es que los patrones intradiarios no estuvieron muy claros, que digamos. Al menos mis patrones favoritos, pues no existieron realmente en el dólar australiano. El kiwi de igual manera subió, pero volvemos a lo mismo, no hubo muchos patrones. Lo que me gusta del kiwi es que está haciendo una corrección en precio en el marco de 4 horas con posibilidades alcistas interesantes. ¿Qué quiere decir eso? Que en el marco de 1 hora efectivamente ya tenemos un patrón de negociación, ¿vale? Hay un patrón de negociación interesante y mucha fluidez alcista. Yo creo que por acá habría una resistencia, pero vamos a marcar el máximo, por supuesto, para desarrollar un trade posiblemente tipo swing. Y esto me gusta. Y un segundito, hacemos una cosa. Guardo plantilla. Plantilla, Sebastián. Quiero ver qué tanta. No, es que claro, ahí tiene una resistencia potente. Ese es el problema, no da ni siquiera el 2 a 1 a la siguiente resistencia. Ya el próximo swing, pues sería muy, muy, muy arriba. Me preocupa un poco, pero yo creo que esta es una hipótesis que se podría manejar claramente para. Pues está en una etapa 2 en ciclos de mercado, me gusta. O la otra opción también sería manejarla en scalping. No, no, tampoco lo veo. Lo veo pues descabellado. Me gusta, pero bueno, sigo, creo que sigo manteniendo la fuerza alcista para todos los pares direccionales en lo que queda claramente de la semana, solamente para la sesión europea y mañana, listo. Ander nos dice que tienes una venta en USDCAD. Bueno, ya casi está llegando un soporte, te recomiendo que en ese soporte tomes algo de beneficios o cierres la orden, ¿vale? Porque es un soporte potente, aunque en H4 se le ve un poco más despacio, listo. Pero sí, está muy bien, muy buena venta, rompió la zona, hizo un máximo menor, se fue súper bien, entonces simplemente ten en cuenta el próximo nivel de soporte. Yo en el canadiense lo que voy a esperar es que vuelva a tocar ese soporte y para buscar nuevamente largos, porque le sigo creyendo al dólar alcista. Sé que lo que ha pasado en estos días, pues en el dólar canadiense, por ejemplo, ha sido absolutamente aburrido, pero le sigo creyendo un dólar alcista. Efectivamente, mañana tendremos fundamentales para el dólar canadiense, ¿vale? Las ventas minoristas. Sí, son ventas minoristas, no, perdón, empleo. Es empleo, ¿cierto? Datos de empleo. Datos de empleo que pueden llegar a mover fuerte el activo. Entonces, me gustaría que cayera en lo que queda de la europea y en americana, ojalá rebote. ¿Listo? Podría ser una oportunidad interesante. Vamos a ver el dólar yen. Bueno, este, fíjense, rompió la línea de tendencia, pero importantísimo, no es solo que rompa la línea de tendencia, es que rompa el soporte, porque si no nos quedamos en estos fuertes enrangamientos que no, pues no nos permiten hacer absolutamente nada. Vale, vámonos con el franco suizo, a ver qué tenemos por acá. A ver, yo quiero hacer el corto en franco suizo, listo.
Vamos a ver si se podría. Máximo, bueno, máximo menor, perdón. Hombro, cabeza, hombro. Interesante. Esto ya se está volviendo interesante. Hombro, cabeza, hombro. Rompió línea clavicular. Podría estar haciendo un enrangamiento y ahí mismo empezar a caer. ¿Listo? Empezar a caer en ese H4. Ya se está ubicando por debajo de la SMA200. Aquí ya hay un patrón de venta. Aquí ya tenemos un patrón de negociación bajista en los mínimos y el stop loss lo podríamos dejar por acá. ¿Vale? Me parece ahí en la SMA200 podría tener un excelente desarrollo bajista. En diario se ve bien, bien, bien bajista y tiene, vamos a ver qué tanto espacio tiene. No tiene mucho espacio, quiero ver si no, sí, estamos bien en una hora el espacio. No es mucho para intradiario, pero podría continuar para hacer un swing. ¿Listo? Me gusta. Esta operación sí que me gustaría porque creo que podría corregir más. ¿Listo? Está un poco extendido, tiene sobrecompra y pues el hombro cabeza hombro de H4 nos podría beneficiar entonces confirmando lo que estamos viendo. ¿Vale? Vámonos con el oro. Bueno, el oro subió súper bien, pero a la vez cayó fuerte, entonces eso me preocupa. Tiene un poco de dirección alcista, pero no sé, no sé, no sé, no sé. A ver, está haciendo una corrección en el marco de 4 horas. Doble piso, es que me gusta mucho para compras, pero bueno, no sé por qué ha estado tan débil. Acá rompió, pero la fuerte lateralidad. A mí la lateralidad en el oro es lo que realmente me molesta. Creo que también buscar patrones en 15 minutos de compra me parece que podría ser una buena opción. ¿Listo? O en 5 minutos. Si sí, veo la cola de techo, Ronald, el problema es que no sé, no le creo mucho. Y eso que es un máximo menor, realmente debería creerle mucho, pero no sé, a mí algo me dice que quiere ser alcista. Tal vez la sobreventa, el hecho de que está haciendo nuevos mínimos, aunque esa cola de techo podría hacerlo caer. Es decir, que manejar hipótesis y contrahipótesis en el oro no es nada loco. ¿Vale? Realmente es más, sería muy, muy prudente manejar estas dos hipótesis y si aparece un patrón bajista, negociarlo. ¿Vale? Sí, podría ser un hombro cabeza hombro invertido. No me gusta mucho la figura como la desarrolló, ¿vale? Prefiero verla un poco más clara, pero bueno, creo que podríamos manejar las dos hipótesis. Yo me fui desde premercado largo en oro. Plata también podría continuar es que la plata yo siempre me gusta entonces ver esto, la plata me parece alcista y el oro me parece alcista, entonces confirmo mi alineación de los metales, ¿vale? Es simple eso, ¿vale? Petróleo, bueno, inició la semana con una fuerte caída, pero ya se recuperó. Yo quería que la caída fuera un poco más fuerte para empezar a buscar compras nuevamente en el petróleo, pero no fue así, entonces, nada. Sigo esperando a que se acerque o toque su línea de tendencia principal. Hasta que no lo haga, pues no lo opero simplemente. Índices americanos como el Standard & Poor's ya están en máximos históricos nuevamente o muy cerca de ellos. ¿Listo? Muy, muy cerca de ellos. Por lo que tenemos que también ser pacientes con las compras. Yo no me atrevería a buscar ventas en estos. Realmente me asusta un poquito. Hola Nelly, ¿cómo estás? Sí, también. Es un banderín. Podría subir. Se puede manejar hipótesis y contrahipótesis. Realmente creo que es una buena opción. El Standard & Poor's 500 no lo tocaría para compras y para ventas, pues tampoco. El Nasdaq creo que sería el mejor de los tres, porque todavía le queda mucho espacio. Con mínimos mayores en 1 hora, creo que esto podría seguir subiendo. Pues el espacio que tiene es absurdo. Realmente tiene mucho, mucho espacio después de la fuerte caída. Puede recuperarse de gran manera. ¿Listo? Un segundo voy a ver antes de seguir el Russell 2000, que me lo pidió. Iraima, si fuiste tú Iraima la que me pediste el Russell, Jessica, perdón, Jessica, voy a ver entonces por acá en TradingView. Sí, ya por acá Iraima me dice no. Daniel, lo veo alcista, el australiano, lo veo alcista, me parece que puede seguir subiendo. ¿Cómo aparece acá IWM? El ETF del Russell IWM. A ver, un segundito que esté esta cosita de TradingView. Sí. Fue Jessica. Exactamente. Ay, Dios mío. Esto yo no sé por qué cada vez que hablo, creo que ya es hora de
de cambiar de computador porque esto me tiene, mejor dicho, Russell IWM, sí señores, el ETF del Russell 2000, Small and Medium Cap. Vamos a ver qué tenemos por acá, gráfico con todas las funciones y miramos a ver si tenemos algo interesante para nuestro amigo el Russell 2000. Listo. iShares Trust Russell 2000 había roto, cayó. Máximos históricos, señores, nuevamente. Pues está muy potente. Muy, pero muy potente, ¿vale? Miren esa belleza. Muy potente, rompió. Quiero verlo en intradía. De pronto, pues ya necesitará una corrección, seguramente. Sí, efectivamente, ya extendido, rompió. Próximo mínimo mayor del H4 es absolutamente alcista, pero me gusta mucho, Jessica. El Russell es el índice que tiene, mide las 2.000 pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos. Así como en el Standard & Poor's mide las más líquidas, el Nasdaq las de tecnología, el Russell mide las 2.000 pymes pequeñas y medianas. Quiero ver el DAX, a ver si nuevamente siguió subiendo. Estaba subiendo fuerte y bonito este señor DAX. Interesante la subida que se pegó. Pues miren eso. Hay máximos históricos en el DAX 30, sí señores, impresionante. Rompió esa fuerte resistencia y se fue sin pedir permiso. Se fue sin pedir permiso, impresionante la subida que se pegó. Creo que hay que esperar ya un patrón, pero wow, muy, muy fuerte. Creo que eso también favoreció a los índices americanos. Quiero ver el FTSE, a ver si sucedió lo mismo. No, fue exclusivo del DAX, ¿vale? Economía alemana, muy interesante. Muy interesante. ¿Vale? Vamos a ver, yo tenía una hipótesis en Cat Yen, si recuerdan. La verdad, ya no lo he visto más. Entonces, vamos a ver qué terminó de suceder. Era un corto. Entonces, vamos a revisarlo. ¿Listo? Si es que esto me carga. Bueno, menos mal nunca se activó la orden porque no había caído esto, la cola de techo falló completamente. El yen, es que el yen está demasiado débil, señores. El débil está demasiado, demasiado débil. Entonces, creo que tiene muchísimo, pero muchísimo que ver. ¿Vale? Entonces, pues nada que hacer. No tenemos nada aquí. Cortos no, compras tampoco porque está muy extendido. Realmente fue una semana, bueno, pues falta ver qué pasa mañana, pero la semana no me gustó, lenta. Miren esto. Libra yen no para, no para, no para. Claro, en cualquier momento va a caer, pero pues todavía no tenemos ninguna señal de finalización. Al menos en Cat Yen teníamos una cola de techo, pero es que aquí en Libra yen no tenemos nada. Listo. Esto está horrible, es que. Y aquí esto está todo súper feo. Vamos a ver si de pronto Euro Australiano hizo algo. Aunque tampoco creo. Tampoco lo creo. Entonces. Euro australiano, bueno, aunque euro australiano. Hola Roxana, ¿cómo estás? Bienvenida. Euro australiano, me parece que para la próxima semana ya podría empezar a despegar. Me parece, ¿no? Me parece. Me parece. Aunque yo creo que hay que esperar también a que rompa la línea de tendencia. Desde Valencia, qué bueno, Roxana. Dólar contra peso mexicano, vamos a ver. El peso colombiano empezó a caer fuerte. Entonces vamos a ver qué termina de pasar. Uf, fuerte, fuerte la caída del dólar contra el peso mexicano. Muy, muy fuerte. Estaba muy extendido y creo que va a seguir. Ahora miramos el peso colombiano a ver qué pasó. No hay nada por acá. Vamos a ver euro yen. Lo mismo, muy extendido. Ni compras ni ventas. Ah, bueno, teníamos una hipótesis por acá en euro canadiense. Me imagino que esta sí se terminó dando. No. No se desarrolló tampoco y no creo que se vaya a desarrollar, necesitamos todavía esperar. Australiano contra canadiense también me parecía interesante al alza, pero no, no hizo nada. Realmente los pares que escogimos poco hicieron. A ver. Euro libra tampoco, absolutamente aburrido, ¿no? Esto está, realmente el mercado está como aburrido, ¿no? A ver, australiano, kiwi, esto no me llama, ese par ni me llama la atención. Australiano, oye, realmente no hay mucho, no hay mucho, no hay mucho que ver. Australiano, oye, en todo lo que tenga que ver con yen es terrible.
Libra franco, tampoco hay nada. Libra australiano, no, tampoco. Euro kiwi, tampoco. Y por acá teníamos los holandeses canadiense, tampoco. Realmente un mercado muy, pero muy lento, pues aburrido, aburrido, aburrido realmente. Nada que hacer con este mercadito. Vamos a ver. Miramos el Bitcoin, a ver si tuvimos algo interesante. Algo, yo ojalá que mañana haya un movimiento, mañana viernes, porque si no. Bueno, el Bitcoin también se mantuvo lateral, tampoco hizo mucho, pero pues es que están máximos. Sí, están máximos, tampoco se le puede pedir entonces que siga rompiendo con velas de rango amplio porque no tiene por qué ser así. Miremos el Ethereum. Y ahora miramos algunas de las acciones a ver qué es lo que está pasando. Ethereum. Ah, igual súper quieto. Súper quieto. DXY es que es raro porque entonces el DXY quiero ver si corrigió. No, ok, es que la caída fue fuerte. Ojo. Si esta ruptura es fallida, podría subir fuerte, fuerte, fuerte en ese 91 con 54, pero hay que esperar a ver qué tan fuerte fue la ruptura. ¿Listo? Para el DXY. También USD Cup. El USD Cup. Este sí, señores, pues cayó. Uy. Miren esa cola de piso. Bueno, esta vela no, esta vela apenas están haciendo. Oh, porque está, hijo, pucha, alcanzó a caer hasta el soporte de los 3514. Wow, la cola de piso. Ojalá se recupere hasta el 3613. Vamos a esperar a ver. Miremos algo de acciones, pero realmente el mercado, pues sí, está aburrido. Aburrido. Cuéntenme, ¿alguien operó algo? Yo realmente esta semana he estado súper, súper quieto. Tesla, la acción del momento, la acción que todos quieren comprar. ¿Vale? Cotizando a los $700. Tiene posibilidades, sí, tiene buenas posibilidades de desarrollarse hasta alcanzar los 896. Realmente, sí, me gusta. Me gusta, podría ser, quiero verlo en intradiario. En H4 se ve súper bien. Vamos a ver en una hora. Uy, en una hora hay un patrón magnífico. Compra por encima de la SMA 200 y un stop loss en esta zona. Sería magnífico, ¿vale? El oro hizo un diario una cola de techo, seguirá cayendo. Roxana, yo veo el oro más alcista, también sabes por qué. Porque la plata me parece alcista, ¿vale? Pero sí podría ser, ahí, pues se puede manejar hipótesis y contrahipótesis. Yo tuve con Standard Poor's, pero hace rato me beneficio ya. Muy bien, Ronald, eso está súper bien. Bueno, Tesla, wow, me encanta el patrón que, o sea, yo Tesla apenas abriera el mercado mañana, lo compro, pongo un stop loss por acá en los 662 y me voy a buscar los máximos. Está hermoso lo que está haciendo Tesla. Si ustedes ponen esta línea de tendencia, se dan cuenta que la vulneró y podría seguir subiendo. ¿Listo? Podría seguir subiendo. Ay, Basilio, ¿y cómo te fue con la compra? Porque bueno, subió, después cayó. Bueno, por acá Marvin, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, sí, Tesla podría ser interesante. Quiero ver. ¿Sigue activo? Ah, bueno, entonces esperemos que suba. Esperemos que suba fuerte. Está pasando la. Sí, Nasdaq, sí, eso puede ayudar a Nasdaq. Realmente yo el Nasdaq lo veo subiendo. La próxima semana me parece que va a estar fuerte. Miren, esta Fibonacci ser nuevamente en los $18. Señores, interesante. ¿Vale? Falló el hombro, cabeza, hombro, el hombro, cabeza, hombro. Podría volver hasta la zona de los 28, que siempre revisamos esta. ¿Listo? Quiero ver qué pasó con Facebook. Vamos a ver. Bueno, Facebook está horrible, en un rango tremendísimo. La acción de la que todos están hablando con lo del tema de GameStop AMC. Hold AMC, vamos a ver. Uf, no sé por qué les gusta tanto esa acción. Parece horrible. O el comportamiento que, bueno, tenía un comportamiento sano, pero uf, después de la pandemia, horrible. Horrible, horrible, horrible. No sé. Me gusta. Quiero ver GameStop. Esa creo que. GameStop Corporation, no, están ahí otra vez, o sea que, wow, vean esto. Otra vez en $260.
Interesante, gracias, Reid. Gerardo, el eurodólar, volvamos a analizarlo, no hay ningún problema, no te preocupes, Gerardo, claro que sí, vámonos para eurodólar. En el marco diario, sí, mínimo mayor, cualquier patrón en H4 o H1, absolutamente alcista, ¿listo? Entonces, simplemente esperar a que ojalá corrigiera de aquí a Americana. Y buscar un trade. Yo creo que la sesión de mañana sería interesante. Sí, para Scalp. Scalp, Scalp, Scalp. No veo nada más, realmente, señores. No, veo mucho. Ya cada quien pues toma sus decisiones en cuanto a cómo buscarían las compras. Que ver es este XRP 45. Tampoco es que no, el mercado está lento. Marzo empezó lento. Tuvimos un febrero extraordinario. Muy buen movimiento, pero pues lastimosamente marzo empezó muy lento. Quiero ver los metales que no habíamos visto, por ejemplo, el platino. Miremos el CFD en platino, no importa. Platino, 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 CFD sobre platino. Miren esa belleza de patrón. Dios mío, es que cómo es de lindo el análisis técnico, ¿no? Miren eso. Rompe esta fuerte resistencia, se va, hace el pullback y se viene otra vez. Hermoso. Hermoso lo que hizo el platino. Súper bien, mínimos mayores, está haciendo mínimos mayores, no tiene sobrecompra. En una hora, uf, está perfecto. Es compra, compra sí o sí. Compra para platino también favorece un poco el tema del dólar, ¿vale? Sí, qué bueno que les haya gustado. Qué bueno, gracias, Caesar. Pueden, claro que sí, primero hacerle el backtesting y seguir. ¿Sí? ¿Tienes países al 71? Me gusta. Me gusta el Brent. ¿Vale? Sí, tiene espacio para llegar a sus máximos nuevamente. Está súper bien, finalmente está en una tendencia absolutamente bullish. Entonces, no hay de qué temer. No hay de qué temer, señores. ¿Listo? Compras, pues. Me parece que estarían muy bien, ¿vale? Muy, pero muy bien para el UK Oil. Es que a mí siempre me cuesta encontrar ese aceite de calefacción acá, no sé por qué. No sé por qué siempre me cuesta. Vengan a ver qué pasó con los Soybean ZS, Soybean Futures. A ver. No, es que miren, incluso hasta los agrícolas están ahí absolutamente aburridos. Está todo muy, muy lento. Yo creo que pues ya cuando el mercado está así, o scalping o simplemente alejarse. ¿Vale? Yo creo que mañana viernes podría ocurrir o podrían ocurrir cosas interesantes. Ya claramente va a depender de lo que haga el señor mercado. ¿Listo? Va a depender de lo que haga el mercado. ¿Listo? Entonces, pues nada, señores y señoritas. Esto es lo que tenemos con este mercado. Mi recomendación. Mi recomendación realmente. Yo creo que me iría a negociar. Sí, pares mayores. Tal vez. Euro podría ser. Libra no, ya no me gusta tanto. El kiwi me gustaba también para intradía, pero creo que también sería mejor. Sí, claro que sí, Henry, déjame ya un segundito, ya la miramos. Yo creo que mejor sería, perdón, en scalping, este kiwi, ya estaría cerca de activarse, pero creo que mejor sería la estrategia de scalping. Y vamos a ver, Zoom, 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 Zoom Video Communications. Con mucho gusto, Caesar, claro que sí. Bueno, tiene espacio de caída. No me gusta lo que está haciendo Zoom en el marco diario. No me gusta. Está bajista. Está más que bajista. Está muy volátil. No me gusta. No me gusta Zoom. En esta perspectiva, creo que la única opción operativa para mí sería que rompa esta línea de tendencia, pero está lejos todavía. Entonces, vemos. Creo que podemos esperar. Esperemos que el mercado se recomponga, señores, porque así como está, pues está muy, muy, muy aburrido, realmente. No, le veo nada interesante. Nada, pero nada interesante. Entonces esperemos que ojalá se recupere
y tengamos la próxima semana algo más interesante. ¿Listo? Señores, un placer haber estado con ustedes, señores y señoritas. Nos vemos entonces el domingo en un premercado semanal. Esperemos que mañana ocurran buenas cosas. ¿Listo? Que ocurran buenas cosas, que haya movimiento, que haya volatilidad y pues que podamos sacarle buenos pipsillos al mercado. Un abrazo grande para todos. Cuídense mucho. Claro que sí, Andrés. Qué pena, pues lo aburrido, pero pues el mercado es quien determina qué tan interesantes son las sesiones, ¿no? Carlos, con mucho gusto. Abrazo para todos. Cuídense mucho. Nos vemos el domingo. Chao, chao.